pasó? ¿Qué se oye, güey? No yo sé, digo como una mujer rezando, llorando. Allá en el árbol. ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Allá en el otro. Veo algo blanco, como un costal. Algo blanco, güey, como un bulto. Y luego por allá se desapareció en la cámara de Tony. ¿Es mi imaginación o se ve alguien en la casa? Ah, no. Y arriba, se ve algo arriba. Ahí, se ve algo ahí. Mira. Mira. ¿Qué es eso? Ahí cruzó algo. Ahí cruzó algo otra vez. Ahí está. Lo que estaba allá atrás ya no está. Esta vieja casona, ubicada en Puebla, es un lugar que, según la leyenda, estuvo habitado por una bruja que realizaba ritos satánicos en los alrededores de la casa, atrayendo a todo tipo de entidades malignas. La gente del lugar ha escuchado gritos provenientes de la casona y han visto figuras fantasmales merodeando por los alrededores durante la noche. Pero hoy, nuestro equipo de investigación ha decidido adentrarse en la casa para descubrir qué se esconde en su interior. Desde el momento en que llegamos al lugar, pudimos sentir una energía oscura y pesada que se concentraba en la casona. Durante nuestra exploración, comenzamos a escuchar algunas psicofonías y ruidos extraños, lo que nos hizo pensar que no estábamos solos. Pero lo más impactante de todo fue cuando aparentemente captamos la figura de una persona parada en la azotea de la casa. ¿Podría tratarse de la bruja que habitaba en esta casona? O quizá algún espíritu que quedó atrapado en este lugar. La casa de la bruja. Mis compañeros se adentraron a Puebla, en donde llegaron a un lugar que se presta perfecto para hacer cualquier cantidad de brujerías, pactos satánicos, magia negra. Es una casa muy difícil de accesar, ya que tienen que cruzar ríos de aguas negras, matorrales, una casa que está resguardada por una bruja malvada que se dice que se aparece y se manifiesta ahí. Vamos a ver qué encontraron. Esta noche nos encontramos en el estado de Puebla y ahí abajo se encuentra el río Atoyac, un río que lleva aguas negras. Para llegar a nuestro destino, en esta ocasión tenemos que cruzar este puente, y es que al finalizar se encuentra una casa, pero dicen que no es cualquier casa, dicen que es una casa que perteneció a una poderosa bruja y que ahí hacía todo tipo de rituales. Desde entonces, desde que esta persona falleció, se dice que su espíritu, su alma, el ánima de esta mujer vaga o está rondando su propiedad todavía. No sé si habrá escondido algo, no sé por qué, pero lo que dicen es que su alma no ha descansado en paz. Es por eso que vamos a tratar de comprobar si es que ella todavía se encuentra en esta casa. Acompáñanos. Han sido noches lluviosas y es por eso que hay mucha agua. Y afortunadamente no hace calor. De hecho, hace un poco de frío. Pero cuando hace calor, este río huele asqueroso. Es un río que lleva aguas negras y huele muy, muy mal. Toda, pues la basura, el desecho de la ciudad pasa por ahí. Y bueno, pues parece que ya no está recibiendo, ¿no? Es esta propiedad. Una propiedad que se ve algo grande. Es lo que se cuenta, es lo que la gente dice de este espacio. Las apariciones de esta bruja. Hay quienes aseguran haberla visto rondando, una mujer de blanco que ven, cabello oscuro, asomada entre las ventanas. Vamos a ver si es que tenemos algo de suerte esta noche. Por eso estamos, pues, en una brecha. Las casas se ven muy lejanas de aquí. Hay árboles, hay hierba muy crecida alrededor de esta propiedad. Y mira, de entrada vemos veladoras. Veladoras y algo quemado. Algo quemaron aquí y hay algunas veladoras. Entonces, pues es indicio, ¿no?, de que aquí quizá todavía hay quien venga. ¿Escuchaste como una voz? ¿Dónde fue? ¿Fue adentro o fue aquí?
Yo lo vi más de afuera. ¿Más de afuera, verdad? En este lugar, a través de la pantalla, se ve o se percibe cómo ya estaba la energía oscura rodeándolos, cómo estaban ya viéndolos, observándolos desde que llegaron. Si hay veladoras, si hay matorrales crecidos, todo se presta para que haya espíritus en este lugar. Y lo que escuchamos fue un lamento de alguien que está sufriendo en ese lugar, alguien que se quedó ahí atrapado, ¿por qué no una almita perdida que captaron para hacerle alguna maldad? Supongo que este es el paso para llegar a otras partes. Mira, ¿ya viste qué tétrico está eso? Un columpio. Uy. A ver, todo alrededor sí parece como la ambientación de la casa de una bruja en una colina. Se ve que tiene un abandono bastante considerable, muchísimo tiempo de abandono. Hay cintas de peligro, entonces algo más ha de haber pasado aquí. Dicen los vecinos que por aquí han dejado miembros, partes de cuerpos, de personas. Entonces yo creo que al estar muy alejado, pues ya saben, ¿no? Mira, quiero que vean aquí también. Hay botellas de alcohol. Hay velas. Esta es una cisterna. No, está muy profunda. Sí. Y ya viste que hay veladoras, hay botellas de alcohol. Incluso pareciera que ahí tienen como una especie de altar, como con velas derretidas. No se siente como muy, muy bien el lugar. La temperatura está bajando cada vez más. Se siente más y más frío. Pero vemos cosas quemadas, que bueno, entendemos que muchas ocasiones personas en situación de calle entran, se refugian, se dan calor y encienden lo que sea. Y aquí también tenemos una esquina quemada. Carbón, cintas negras. Hace un momento todo parecía estar muy tranquilo. Es grande la casa, ¿eh? Una distribución un poquito rara. Pronto el viento, ¿no? Se sintió más fuerte, más frío. Como si alguien notara nuestra presencia. Cuidado. Hay arañas muy grandes, ¿eh? Cuidado. Ok. Acabo de ver una. ¿Venenosas o patonas? Era amarilla, grande. Ok. ¿Qué es eso? ¿Un murciélago? ¿Qué cosa? Eso te sí, apuntaste. Yo creo que es un murciélago. Escucho la voz de una mujer como hablando. No sé si la han escuchado. Murmurando como un poco. Sí. Apenas perceptible. Murciélago pequeño. Arriba hay otro piso. Esto quizá fue un mueble. Una llanta.
Pero es como cemento, ¿no? ¿Mande? Es como cemento. Esto en medio sí. El otro pero es como una llanta. ¿Sabes? Como una llanta, ¿no? Las fibras. Alambres. Está roto el suelo. ¿Qué aparatos traemos a la mano? Tenemos la cajita. ¿La cajita musical? Sí. ¿Ve? Me intriga mucho el viento aquí en esta parte. Yo sé que está en un área abierta, pero de pronto mueve los árboles de una forma como curiosa, ¿no? Si tenemos la cajita musical, me gustaría dejarla. Sí. ¿Te la paso? Por aquí, sí. ¡Ay, güey! ¿Se escuchó aquí afuera? Yo lo escuché como de acá. Como de aquella esquina, de aquella área. Qué lugar tan terrible. Ese lugar está como muy marcado. También hay vandalismo, también hay a las brujerías y a las cosas oscuras. Este lamento se oye claramente de un hombre. Yo lo escucho como un hombre que ahí tiene su cuerpo, su alma, su espíritu enterrado en ese lugar. Algo muy malo le hicieron a este personaje que estaba pidiendo ayuda a gritos, porque se oyó un grito muy fuerte para llamar la atención. Se me lo va a salir. ¿Pero sí fue como una mujer o fue como un gato? Como mujer, digo que yo estoy escuchando como la voz de una mujer. Ese payaso. Sí. Algo creepy, algo raro, algo tenebroso. Ok, ¿les parece bien si dejamos por aquí esto? Está encendido. Estaría en el cruce de caminos. Dejarlo activo, ¿ok? Entonces, si detecta algo, lo vamos a escuchar. Mientras vamos a la parte de arriba, ¿les parece bien? Uy. Eso vino de arriba. Está en muy mal estado ya, ¿eh? Hay que tener cuidado porque aquí hay un agujero. Buenas noches. Ay, cabrón, no está. Hay que ser cuidadosos, ¿eh? Porque todo está volado. ¿Lo habrán terminado de construir? ¿Oíste? ¿Con lamento? No. Atrás oí algo también. Ay, parece estar tranquilo, ¿no? No sé qué es esto que está en el suelo. ¿Viste que hay unas marcas curiosas? Sí, no, como símbolos, ¿no? Como símbolos, pero no sé si tengan sentido, no las había visto, ¿sabes? Igual parecen como letras, ¿no? De grafiti. Empezaba a dar un escalofrío. Se me puso chinita la piel. Ay, pues estaba como rara, ¿no? O sea, ¿a poco solo hay dos habitaciones? Parece que sí. Una y dos. ¿Sabes qué? Hay una oculta aquí. Esta es otra habitación. No veo el baño. Ah, este era el baño. Pero ha compartido con este. ¿Qué es esto? Como una caja. Una caja de chocolates, muy antigua. ¿Sabes qué? Me da la impresión de que alguna parte estuvo en obra negra. Mira esto, ¿ya viste? ¿Qué? Está raro, ¿no? ¿Se te hace? Está sucia nada más, ¿no? No sé. Pareciera que nada más está sucia. Yo siento que bloquearon una habitación aquí. Mira. Como esta parte de los ladrillos, ¿verdad? Sí. A ver si por aquí se puede entrar. Ay, güey.
¿Oyen eso? Sí. Mira. Uy. No, no entiendo. ¿Qué se oye, güey? No Yo sé, digo como una mujer rezando, llorando. ¡Qué pedo! ¿Fue el viento? No. Definitivamente ya se les estaba advirtiendo que la bruja se estaba haciendo presente en forma de lechuza. Eso que ellos vieron brincar hacia los árboles era una lechuza. Y recordemos que los nahuales se dice que son brujos o brujas que toman la forma de diferentes animales. Yo vi claramente hay una lechuza que les estaba diciendo, cuidado, o se van de aquí o se atienen a las consecuencias. Obvio, los iba a estar rodeando y persiguiendo durante toda esta investigación. Güey, es que se oye... Es que se oye como si algo? Estuviera fuera y adentro, cuidado, que ¿no? pudiera estar flojo esto. No, no sé. Allá en el árbol. ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Allá, en el otro. ¿Allá? Sí. ¿Qué viste? Algo se subió al árbol, ¿eh? O algo está arriba en el árbol. Sí, por ahí, por ahí, por ahí. No lo veo, güey. Sigo oyendo ese como Mira, lamento. Ya viste que el columpio se empezó a mover. Sí, oyes, güey. Sí. ¿Ves el columpio? Sí. ¿Se está moviendo? Apúntalo y ahorita se estaba moviendo. ¿No les da la impresión de que de pronto, como desde los árboles, como si nos estuvieran observando? Observando. Como si alguien estuviera ahí arriba. No sé, me da esa impresión a mí, güey. ¿Oíste? Sí. Como si nos hablara. Un chisteo. Oye, oye. Un chisteo como de aquella zona. ¿Dónde está el río? Allá. Va por acá, ¿verdad? Sí. ¿Y rodea esto? ¿Esto? ¿O no? ¿Qué? Allá algo, mira. Allá. No veo nada. Allá a lo lejos. Mira, mira, aquí en mi cámara. Sí, sí, a ver. Tiene sombrero, apúntale. Es que no veo. Ay, güey. ¿Ya no la veo, güey? Ya no. Yo solo vi como si se hubiera desaparecido, güey. Sí, yo también, fue el último que lo pude ver. En esta imagen podemos ver claramente a un viejito con un sombrero que yo les llamo es un caminante. ¿Qué es un caminante? Es un alma en pena que no ha encontrado la luz, que no ha llegado a su destino y que puede tardar años y años en seguir caminando y recorriendo sus pasos. Obviamente, cuando ellos los buscaron, desaparece entre los matorrales porque no era alguien vivo. Es un alma en pena atrapada ahí que quiere encontrar la luz. ¿Iremos a verlo? O sea, la gente dice que aquí alrededor de la casa es donde pues, están todas estas manifestaciones, presencias. No. No lo veo, ¿eh? No, y en tu cámara tampoco lo veo. No, échame así, o sea, estoy tratando. No. No. Y eso que está plano, o sea, está plano así. Sí, no, 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 está. Me dio, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué me dio? ¿Se me hizo oír otro lamento de allá adentro? ¿Puedes echar un ojo, Wyatt? Sí. Cuidado con los agujeros. Beto. Yo escucho como... ¿Otra vez está brincando ahí, eh? ¿Allá? ¿Allá? No, acá en el árbol. Ya está. Por aquí lo veo. Veo algo blanco, como un costal. Vamos a llegar, animales. Cuidado, no te vayas a caer ahí. Lo tienes, ¿verdad? Sí, lo tengo. Sí, lo ¿Sabes tengo. Qué, güey? Creo que está más fuerte lo que está pasando alrededor que lo que está pasando en la casa, güey. Pasó alguien aquí. Algo blanco, güey, como un bulto. Y luego por allá se desapareció en la cámara de Tony. A ver, vamos para abajo mejor. Así que aquí no. Cuidado con el hoyo, ¿eh? ¿No será que esta persona aprovechaba que estaba pues la colina o esta parte y
y mejor hacía todos sus trabajos por las noches aquí afuera. Y aquí hay otra puerta, ¿eh? Uy, güey, ¿oíste? Sí, sí, sí. Ah, ok, esto fue la... Sí, porque pasamos nosotros. Justo, mira, Beto. ¿Qué hay aquí? Ah, la madre, ¿ya vieron? Hay una cruz, güey, aquí, como de cal. Esto era un baño. ¿Habrá fallecido alguien aquí? Pues había una cinta roja ahí al inicio donde entramos. ¿Por qué te fuiste, David? Ay, güey. Te amo, descansa en paz. No me esperaste. No me esperaste. Y aquí hay unos cartones. ¿Sabes qué? Como que algo pasó aquí, güey. Con razón, tanta vela y tanto... Sí, entre las velas y la banda de seguridad y todo eso, ¿tendrá que ver con lo que estamos viendo afuera? No sé. Vimos a alguien de sombrero cruzando, güey. Y luego desapareció en la cámara. Y luego vimos un bulto. ¿Vamos? Pues espérense. Cuidado, cuidado. Uy. Pero estuvo muy loco, ¿no? Lo de primero el señor. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí, ahí, ahí cruzó algo. Ahí cruzó algo otra vez. Algo blanco. Ahí vamos, está. Vamos, tonillo. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Y bueno, en esta evidencia ya se estaba presentando la bruja y dueña del lugar. Ella estaba ahí diciéndoles, vengan, vengan para acá. Me están buscando, pues ya me encontraron. Por eso se manifestó de esa manera. Y cuando llegan mis compañeros, había desaparecido porque empezaba a jugar con sus emociones para llenarlos de miedo. ¿Lo que estaba allá atrás ya no está? No. Beto. Ay, cabrón, mande. Cuidado, brincó. ¿Dónde está? Brincó. Ay, brincó. Cuidado, que está muy... Verde, güey. Es que aquí te puedes perder fácilmente. Pero ya viste, hay un camino como que han pasado autos. Yo lo vi aquí, güey. Yo lo vi por aquí. Hay zapatos quemados. Yo lo vi por aquí, güey. Y por aquí es por donde vi que se perdió también. El señor. El señor de sombrero. Y sabes que está demasiado lejos, ¿eh? Como para que... Sí. Literal, estoy helado. Ay, güey, se me hizo algo por acá, ¿eh? Cuidado, se me hizo algo por acá. Como un hueco. Hace mucho no nos pasaban tantas cosas juntas. Ya sé. Se me hizo ver algo por aquí, ¿eh? También. Ay. No, es un camión eso. ¿Oíste? Sí. Pero esto fue atrás, güey. Lo que estamos persiguiendo estaba de este lado. A ver. Huele muy feo, ¿eh? Sí, empezó a leer el río y de aguas negras. Güey, vi otra vez el bulto por ahí. Vi por ahí el bulto. De reojo se me hizo verlo. Ah. ¿Ese grito dónde fue? ¿Habrá sido la carretera? ¿O algún perro? ¿Será realmente el espíritu de la bruja? No sé, pero está raro que dos personas o dos cosas se hayan desaparecido así de la nada. Y si te fijaste, cuando llegamos allá era un hueco. Sí. ¿Es mi imaginación o se ve alguien en la casa? Ay, no, ah, no te pases. No, no, ahí arriba, se ve algo arriba. Ahí, se ve algo ahí, se ve algo ahí. Como una persona. Sí, se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo. ¿Eh? Ay, no mames. No mames. Ahí pasa, ahí pasa algo. Sí, sí, sí. Se ve algo arriba. Ahí, se ve algo ahí, se ve algo ahí. Como una persona. Sí, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Como que si se hubiera hundido, ¿no? Sí, 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 como pero... Que, pum, se fue hacia abajo, como si se... Como si se lo hubiera tragado la tierra. Ajá, eso. Les comentaba que las brujas juegan con las emociones de los humanos para llenarlos de mucho miedo. Cuando ellos corren a un lugar a encontrarla, ella se traslada hacia la casa y les dice, acá estoy, vengan otra vez a buscarme porque aquí los voy a recibir
con toda la artillería. Esa era una advertencia de váyanse y no estén jugando con fuego. Por eso iba de un lado a otro para tenerlos llenos de miedo y de caos. Construir el piso de abajo. Me dio muchísimo frío. Sí, a mí también está dando escalofrío. ¡Hola! ¡Uy! ¿Sí lo alcanzaste a grabar tú, Tony? Sí, empezó a leer raro, empezó a leer raro. Sí. Como a quemado, ¿eh? Como muy a quemado. Sí. ¡Ay, no mames! ¿Estás bien? Sí, güey. No manches. Ay, no. ¡Hola! Me dio mucho miedo ya. ¡Hola! ¿Es un hueco? Sí. Arriba, arriba, arriba. Oí como tacones. Cuidado. Ay, hijo. Uy. Es por nosotros. Sí. Es por nosotros. No se separe. ¡A la madre! Parece que está más cerca, pero no. ¿Dónde fue? Aquí, en esta ventana. ¿Fue aquí? Sí. Es la única que se ve de la calle. Yo vi como si se hubiera... Sí, como si... ...ido al piso de abajo, güey. Es que se veía como si se hubiera salido por aquí la ventana y se elevó tantito. Ajá. Y de repente... Sí, como si hubiera elevado y luego ¡pum! ¿Sí lo grabamos? Sí. Sí. ¿Sí lo tienes, Tony? Sí. ¿Sí? ¿Tú lo tienes? No, la mía no se alcanzaba a ver. ¿No? ¿Nada ni tantito? Nada, nada. Estaba pero muy sí lejos. Estaba trabando hacia acá. Sí. Como para ver si le aumentamos el... El zoom. El brillo. Ah, a ver y si se alcanza a ver. Y a ver si alcanza a ver algo también. Sí, sí, yo estuve grabando todo el tiempo. Es que con los ojos yo sí lo alcanzaba a ver. Sí, igual, con los ojos lo alcanzaba a ver. Pero las cámaras no sé si lo vieron. Porque al principio parecía como parte del graffiti. Ajá, sí, yo pensaba que era graffiti. Esto está demasiado fuerte. Es que eso sí estuvo muy raro. En esta investigación lo que aprendimos es que las brujas malvadas, las brujas que hacen pactos satánicos, que hacen magia negra, sí existen y que se llenan de todo ese miedo, de todas esas almitas que están atrapadas en lugares que han sido abandonados y que son muy difíciles de accesar. Mis compañeros fueron muy valientes al traernos todas estas evidencias. Y claro que cuando lleguen les vamos a hacer una muy buena armonización para despegar cualquier tipo de energía que se haya podido quedar en ellos y los contamine. Muchísimas gracias a ustedes por sus hermosos comentarios. Yo soy Marce Rivas de Brujos en Armonía. Creo que tenemos suficiente material interesante. Estuvo fuerte lo de hoy, pero no sé, tengo muchas dudas, muchas dudas de lo que vimos. Vamos a ver si es que vemos algo más. Si no, tendremos que marcharnos. Yo soy Alberto Larco. Hasta pronto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿A quién esperaban ver? ¿A Alberto? Nah, él está de vacaciones. Pero me pidió que les explicara cómo pueden ver el material exclusivo de su canal, ya que muchos aún no pueden acceder o no saben cómo unirse. Y yo les voy a enseñar con un pequeño tutorial, así que vengan, acompáñenme. Miren amigos, el botón de unirse o unirme sirve para darte acceso exclusivo a material como documentales, videos detrás de cámaras, blogs, podcasts, chats exclusivos, entre otros beneficios. Es importante que sepas que si tienes un iPhone, tal vez no te aparezca el botón de unirse, pero no te preocupes, por lo general dejamos una liga en la caja de descripciones de los videos que te llevarán directamente al proceso de hacerte miembro. Si estás en una computadora, métete a YouTube, busca Alberto del Arco. En la pantalla principal, justo a un costado del botón de suscripción, viene el botón de unirme.
Le damos clic en unirme y te saldrá esta pantallita. Ahí podrás observar los 4 niveles de miembros a los que te puedes unir y también su precio. Cada nivel tiene diferentes beneficios. Recuerda que entre más alto sea el nivel, más beneficios obtendrás. Después de decidir el nivel al que quieres unirte, le damos clic al botón azul de unirme. Te va a desplegar una de las últimas pantallitas para terminar el proceso. Se puede pagar de 2 maneras, con tu cuenta de PayPal o de manera más sencilla y tradicional con tu tarjeta de crédito o débito. Si elegiste el pago con tarjeta, solo tienes que llenar la información que te pide y listo. Ya podrás ser miembro de la comunidad de Alberto el Arco y podrás ver mucho material muy exclusivo y sobre todo sin censura. Y te preguntarás a ti mismo, ¿cómo puedo ver el contenido exclusivo de Alberto del Arco? Es muy fácil, solo necesitas irte de nuevo al canal principal de Alberto del Arco. Te vas a la pestaña de miembros y listo. Ahí encontrarás todo el contenido exclusivo que subimos continuamente y que solo lo puedes ver tú que eres miembro. Alberto me pidió que les ayudara con otra duda, y es que muchos de ustedes ya son miembros pero quieren subir de nivel. ¿Por qué? Porque quieren obtener mucho más beneficios. Para eso solo tienes que irte nuevamente a la pestaña de miembros. Ahí encontrarás un icono como este. Le das clic en administrar membresía y en cambiar de nivel. Ahí ya podrás elegir el nivel adecuado para ti y del que quieres ser parte. Y bueno amigos, espero y les haya resuelto sus dudas sobre cómo acceder a las membresías de Alberto del Arco y ya puedan disfrutar del material exclusivo y sin censura de todo lo que se sube. Yo les recomiendo que vayan a ver el material inédito de la Misa Negra de Catemaco. Muy buena. Yo soy Charlie, pásenla bonito.